Show, man, man. Sozinho, Hola, qué tal amigos, bienvenidos a Promesas Digitales y Caballeros Cinco Soles. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy, Vela? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También tengo conmigo a uno de mis compañeros del staff, Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Muy emocionado por la entrevista. Muy bien, me da muchísimo gusto. La verdad, estamos muy contentos de estar contigo, Vela. Eres una promesa digital y pues nos encantaría hacerte un par de preguntas y no dudes en decirnos si hay un tema del que quieras hablar, si quieres interrumpirnos, tú dale, este espacio es tuyo también. Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias. Y no, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Creo que es una oportunidad muy grande para todos. Y pues con toda, vamos a preguntar. Vale, vale. <laughs> Sin eh, miedo al éxito. Bueno, Sin miedo. te tenemos aquí como Promesa Digital porque justamente te encontramos en redes sociales y lo primero que hemos visto de ti, lo que más nos ha llamado la atención, es que eres streamer. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con el mundo de ser streamer? Bueno, yo empecé en el stream hace siete meses aproximadamente, nunca había estado en ninguna otra plataforma. Sin embargo, mi papá es gamer, toda la vida ha jugado ¿Sí? videojuegos y pues desde que yo nací yo literalmente pues me sentaba ahí a ver cómo él jugaba, ya después empecé a jugar con él, ya luego pues tuve como un lapso de varios años que dije como, ah, no, los videojuegos, <laughs> literal, y empecé pues como a hacer otras cosas y me olvidé completamente de los videojuegos. Y si, no fue así no hasta el, el año que empezó la cuarentena, que fue en 2019, creo, creo que fue, sí, a finales del 2019, principios del 2020. Es correcto. Eh, yo salía con alguien que jugaba mucho Warzone. Entonces me dijo, como, hey, descárgatelo, descárgatelo. Y yo, bueno, está bien, me lo descargué, empecé a jugar. Luego, pues nada que ver con esa persona y entré a la universidad. Y en la universidad encontré un team de amigos super chéveres que les encantaba el Warzone y empezamos a jugar juntos. Y varios de ellos hacían streaming. Y me, un día me dijeron como, vela, ¿por qué no te pones a hacer stream? Y yo como, ah, no sé, fue que sí, como fue que no, yo nunca en mi vida había visto un streaming, o sea, yo decía como era algo totalmente que yo no conocía. Y yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Un día... Hice de mi primer stream fue a través de la Playstation 4 Porque yo juego en Playstation Entonces literal empecé a hacer stream Y pues tuve dos espectadores Pero con esos dos espectadores me sentí súper bien Y yo dije, ah, como que me está gustando Y empecé, empecé, empecé Y pues yo digo que todo es la constancia Las ganas que uno le ponga Y pues obviamente tratar de crear como un contenido Diferente, por decirlo así o sea diferenciador a pesar de que sea un juego que mucha gente juega pues buscar la forma de cómo Vela lo juega que es distinto a como cualquier otra persona lo puede jugar entonces empecé y pues he tenido un crecimiento muy grande con el apoyo de la comunidad que ha sido una comunidad muy bonita de la cual estoy muy agradecida pues de tener y pues así fue como comencé y así es como he continuado sin duda alguna eres muy determinante eso habla mucho de la, la persona que eres. Me da muchísimo gusto que, que te hayas inspirado de tu papá y que le des tu toque. Entonces, ¿cuál dirías que en tus streamers es tu toque vela? Bueno, mi toque vela definitivamente, yo digo que es mi personalidad. Es lo que me dicen en el... Contento, les gustó. <laughs> les gustó el bailecito. Bravísimo. <laughs> o sea, que yo soy una persona demasiado amable. Eh, o sea, tú llegas al stream y tú vas a recibir un hola, ¿cómo estás, hermoso? Eh, bienvenido y te pregunto qué, ¿cómo estás? Y pues, o sea, y no es solamente como hola, sí, bienvenido, ya no hablo contigo, yo estoy muy pendiente del chat. Y, um, o sea, como... Es como esa conexión. Yo siempre he jugado con, los, pues, con las personas de mi comunidad. No soy de que tengo solo un team, solo juego con un team y punto. No, a mí me gusta es como interactuar con la comunidad. Y eso es como, yo digo, lo que me da a mí como un plus. Obviamente digo que, pues, o sea, no es que yo sea la única, pero muchas cosas que también me dicen es por el acento, que, que el paisaje les encanta. Eh, y entonces yo dije, bueno, sí, también podría ser un plus, pero como tal, eh, sería como eso, pues el carisma. Además, también tengo bailes, a veces canjean bailes de recompensa. Sí. A mí me encanta bailar. Entonces yo dije, voy, voy a unir mis pasiones. A mí me encanta hablar, me encanta este, jugar. Entonces yo decía, Juntemos todo y de ahí tiene que salir algo bueno. Excelente, claro, se compone finalmente de lo que eres tú y todo lo que te gusta. Y en promesas digitales en ediciones pasadas, pasadas mucha gente nos ha contado que tiene que crear personajes para sus redes sociales, para hacer stream para poder llegar a ciertos niveles de energía que normalmente no tendrían. ¿Tú sientes que formas un personaje cuando te sientas a hacer stream o es verdaderamente Bela el 100%? Pues, o sea, yo sí te diría que la vela de los streams y la vela que está aquí es una, una sola. Sin embargo, okay. no te voy a negar que a veces en el stream como que exagero todo lo de vela. Mm. O sea, Digamos, yo soy una persona demasiado extrovertida, pero en el stream soy el triple extrovertida. Okay. Sí, también soy una persona que es coqueta, o sea, por naturaleza. Y entonces en el stream también a veces me, me lo exagero. Y todo en el stream lo exagero. Es como si fuera, sí, una exageración de la vela. Okay. Pero sí, yo digo que sería muy difícil. La verdad, yo pienso que sería muy difícil uno fingir ser alguien que no es frente a una pantalla y cuando ya tú conoces a tu comunidad frente a frente y dicen, uy, no era lo que pensaba. Uh -huh. no, no es como en los streams. No, la verdad, yo creo que primero no es sano para la persona porque entonces va, va a tener un conflicto muy grande como, bueno, ¿por qué quieren a este falso yo y no al yo real? Entonces yo prefiero ser fiel a, a, a mí y dejar que ser yo le gusta, el que le guste y al que no, pues también, pues de eso se trata la vida. Excelente. Creo que esa es la actitud, muy bien. ¡Ah! Eh, sí, seguramente ha de ser muy cansado mantener esta doble personalidad o este muy personaje bien. que sacas de vez en cuando, es muy lindo que seas auténtica, y bueno, ¿qué haces cuando no estás en redes sociales o cuando no estás en vivo? Bueno, eh diferentes cosas. <laughs> Yo estudio, eh, estudio mercadeo, justamente este semestre lo paré porque estoy en un proceso eh, de irme del país a terminar los estudios a otro lugar. Uh -huh. eh, entonces, pues este semestre lo paré, pero entonces también estudio inglés. Eh, un parte del día creo contenido porque pues las redes sociales no solamente estar en redes sociales es crear contenido crear videos fotos planear los streams también los moderadores yo creo que toman un papel como muy importante que pues yo tengo constantemente reuniones con los moderadores como bueno que podemos cambiar en el canal que podemos mejorar porque pues al fin de cuentas yo digo que no es mi canal sino que es el canal de la comunidad entonces, pues ellos también se involucran mucho y también ten, tienen sus espacios en el día para hablar de diferentes oportunidades o cosas que podríamos hacer en el stream. Y ahí, además tengo pareja, eh, estoy casada. <laughs> eh, entonces, pues sí, también estar con mi familia y pues con mi pareja. Ok, muy bien. Eh, cuéntanos un poco más sobre la comunidad que, bueno, que has creado, Ajá. es una comunidad que considera sana, es una comunidad alegre, sí. una comunidad llena de energía. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, yo digo que yo, yo considero, es algo que siempre he dicho, y es que las comunidades son como el streamer. Ok. Yo diría. Porque por ejemplo, si una eh, un streamer, o sea, yo por ejemplo, soy un streamer que es muy amable, que es muy emocional, que es muy divertida, al mismo tiempo es un poco coqueta. Al fin de cuentas las personas que llegan a mi stream y se quedan son personas así, o sea, que son siempre saludando, como yo saludo, ellos también saludan. Este, siempre están apoyándome, si por ejemplo llega alguna persona tóxica, porque nunca falta. Ellos inmediatamente los moderadores o los quitan o la misma comunidad le dicen como hey, bájale, eso está mal eso aquí no se hace, eso aquí no se dice entonces yo digo que tiene que ver como con el streamer, si tú por ejemplo en el stream hablas mal de la gente, te burlas de la gente seguramente en tu comunidad tú ya diste permiso y pues las personas que tienen les gusta eso, entonces seguramente también van a hablar mal de la gente, se van a burlar de la gente pero es porque así es la esencia del canal yo lo veo así. Ok, ok. Y cuéntanos, cuando llegan estos, estas personas, eh, ah, se me fue la palabra cosas, eh, Las personas tóxicas, justamente. Sí. ¿Cuál es su reacción al respecto? Porque, claro, uno esperaría, pues es gente que definitivamente no tiene nada mejor que hacer con su vida, deben de estar en un mal momento. pero Claro, fíjate, gente, gente afecta, que no quiere ir a terapia. Eh, gente, que, gente que considera que la terapia es muy cara. Pero bueno, eh, ¿cuál es tu reacción al respecto? ¿Cómo lo manejas? Bueno, la verdad, yo siempre he sido una persona que no le importa mucho el que dice la gente. Okay. O sea, yo siempre he sido como muy fiel a mí y, o sea, obviamente, ya, o sea, desde antes de hacer streaming ya había estado en situaciones en las que había personas que no gustaban de mí o de mi forma de ser o cualquier cosa. Y eso está bien, porque es que cada quien empieza diferente y cada quien tiene gustos diferentes. Entonces, como tal, mi reacción es: pues a veces ni los leo porque mis moderadores lo borran de una para que yo no los lea, pero cuando los leo simplemente los ignoro. Por ejemplo, si me pasó, por ejemplo, hace poco que una persona que había estado mucho tiempo en el stream llegó y lanzó un comentario extraño. La verdad, ahí sí me hizo sentir como, uy, ¿qué pasó? Pues, o sea, tú llevas tiempo acá. Entonces, yo sí le dije: mira, fulanito, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no sé qué te pasó, es. Pero cambies, porque si no, pues te vamos a tener que sacar. Y ahí mismo la persona, como, uy. Pero pues era porque ya era una persona que llevaba más, muchos meses en el canal y que yo me que como, pero no entiendo qué está pasando aquí. Pero si es una persona random que simplemente llegó a molestar, es como, hey, spam, spam, bórrenlo, elimínenlo. <laughs> ayuda, a moderadores. Ayuda, a sí, ayuda, por favor. Ese ese. Pero sí, como claro. tal, no no siento pues como que ay, que me ponga a pelear en el stream. No, ¿Para qué les voy a dar esa? Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren atención. Claro. Claro. Entonces claro. Les, duele, les duele que uno no les ponga atención y ya. Muy bien. Oye, ¿y a dónde te gustaría llegar con esto? ¿O en general en varias áreas de tu vida, a dónde te gustaría llegar, sobre todo con esta nueva etapa en la que estás, que es pues con tu pareja? Ajá. Bueno, ¿Cómo, bueno perdón, ¿cómo adaptas Dame. eso a ti, a tu vida de casada y hasta okay. dónde te gustaría llevarlo? Dale, pues a ver, la, la verdad también el streaming es algo que descubrí hace poco, pero que ya se volvió parte de mi vida. Yo digo que me cambió la vida totalmente en todos los aspectos, la verdad. Yo era una persona que mantenía en la calle. Me encantaba la calle, salir, impresionante. Pero desde que empecé con los streamings juiciosa, yo dije como, "Ah, la verdad, como prefiero quedarme aquí haciendo streaming más y, o sea, ya lo veo como parte de mi vida, como un trabajo, porque la verdad, pues ya me estoy monetizando. Eh, entonces yo digo, pues puedo estar aquí haciendo algo que me gusta, ganando dinero, conociendo personas maravillosas, o puedo estar en la calle gastándome la plata y obviamente pasando rico, pero prefiero haciendo esto. Obviamente, pero yo los fines de semana, mi stream es de lunes a viernes. Y yo los fines de semana, pues ahí sí ya salgo con mis amigos, con mi pareja y, y todo. Y pues mi pareja es DJ, entonces él también trabaja de noche. Entonces está bien, es como al, al horario que Buen yo cine. estoy haciendo streaming. Sí, él está trabajando. Entonces, como tal, también ahí pues como que los tiempos nos cuadran perfectamente. Y, y pues sí, no sé, ¿qué más? <ríe> ¡Qué <ríe> cool! ¿Te ha hecho música para algún stream? ¿O has, has sacado su música alguna vez? No, hasta ahora no, pero sí hemos hecho stream juntos Pero hasta ah. ahora no, estamos, estamos mirando a ver si hacemos algo así A ver, la pregunta que me habías hecho era que ¿Cómo eran mis planes? Uh -huh. Entonces, o sea, mis planes como tal Yo diría que Bueno, son muchos Con el streaming es continuar Continuar con el streaming, como te decía, es una pasión, es algo que me cambió la vida y que estoy muy contenta de haber encontrado. Eh, por otro lado, eh, yo también, como te decía, estudio mercadeo, a mí me encanta todo lo que es el marketing y también el management como tal, entonces me gustaría, no sé a otros creadores de contenido o de músicos o de DJs y ahí es donde se relaciona también pues como lo de mi pareja que es un proyecto pues que tenemos juntos a largo plazo sin embargo eh, pues eh, estoy experimentando conmigo misma por ahora <laughs> y creo que pues me está yendo un poco bien <laughs> bien se podría decir entonces sí pues es como a largo plazo terminan mis estudios obviamente eh, y seguir con el streaming y aplicar todo lo que estoy aprendiendo tanto en estudios como en experiencia en esta, pues, esta plataforma, en este nuevo estilo de vida que tomé como creadora de contenido, pues streamer. Eh, entonces sí, esos son como los planes en el momento. Ok, ok. Por lo que hemos escuchado, la vida de streamer es, bueno, es un trabajo de una sola persona en muchos de los casos, no en la mayoría. Pero, por ejemplo, en el tuyo nos has contado los moderadores que has hecho, eh, bueno, colaboración con tu esposo. ¿Planeas hacer más colaboraciones en un futuro y cómo es tu grupo de trabajo que tienes? ¿Quiénes son tus moderadores? ¿Cómo funciona esta dinámica? Bueno, los moderadores son personas que han llegado al canal y han demostrado, unos se han demorado más, otros se han demorado menos, pero han demostrado que, o sea, que quieren ayudarme, si ¿sí me entiendes, o sea, que dicen, vela, sabes que yo quiero ser tu mod, yo quiero ayudarte, yo quiero eh, estar contigo en el stream y que crezcamos juntos, eh, entonces, pues, para eso, nosotros apenas estamos empezando una nueva dinámica porque tuve un problema con otros moderadores que se pues, empezaron a ir o les daba el mod y se iban. Entonces, como que empezamos con una nueva dinámica y ya hay tres filtros para poder ser mod. El primero es que hacen como un, como un formulario, el cual lo revisan los mods, que es un grupo. En este momento somos como siete moderadores, son como siete moderadores entonces el grupo lo revisa y luego tienen una entrevista con uno de mis moderadores más cercanos y ya después tienen la entrevista conmigo, o sea después de que pasen los filtros porque también después la idea tampoco es yo tener problemas con personas por decir no sabes que no cumpliste con los, con, los eh, pues con los requisitos o pues tienes que esperar un poquito más no pasaste la prueba, además porque yo quiero una persona que realmente esté interesada no que solamente se pase un ratico y ya. Además mis streams son largos por lo general. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que yo no puedo tener un mod que solo se quede una hora cuando mis streams son de tres, cuatro horas. Entonces sí, también es como por ese lado, pero son personas que una vez entran es muy difícil que salgan. Porque, como te digo, es una familia, son mis amigos y yo a ellos los llamo. Y, y pues, o sea, ya se vuelve algo más familiar. En estos días, ellos me decían, no, es que yo me siento parte del stream, yo siento que este stream es mío y eso es lo que yo quiero que se sientan. O sea, que ellos digan, este es mi stream, o sea, no es el de Velas, es el mío y por eso quiero estar aquí. Y pues ya aprendo, claro, yo Claro, has formado una familia, ¿no? Exacto, eso, eso es lo que yo quería en el streaming y siento que es lo que he conseguido. En este sentido que mencionas que es una familia, ¿también lo considerarías de cierta forma una empresa o es totalmente distinto lo que entiendes de dinámica de una empresa? Porque finalmente ya empiezas a ganar dinero, ya empiezas a ser algo que posiblemente se convierta tu fuente principal de ingreso, que eso es otra cosa que quisiera preguntarte si buscas que en un futuro sea solo stream. De vivir del stream y ya todo lo demás, más como hobby, más como algo de disfrute. Pues sería maravilloso. <laughs> sería maravilloso. Pues es algo muy difícil de mucha constancia, pero que se puede, se puede. Yo digo que todo lo que uno se propone lo logra. Entonces, como tal, yo diría, pues sería así súper bueno. Eh, obviamente, Twitch es una empresa. Ok. O sea, está registrada como uh -huh. una empresa. Sí, 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 claro. Eh y tiene una forma muy wow de, de de representarse o sea es algo muy innovador que a mí sinceramente me parece brutal el hecho de uno poder hacer streaming y compartirlo con personas de todo el mundo y tú poder exponerte de esa manera y al fin de cuentas ellos están ganando dinero por nosotros los streamers porque nosotros somos los que entretenemos el público que descarga la aplicación y los hace ser entonces o sea desde ese punto de vista sí es una empresa y pues ellos me están pagando yo soy una empleada de Twitch prácticamente uh -huh. obviamente yo no tengo un salario fijo eso depende también de las suscripciones de las donaciones de los anuncios que o sea no te va a decir no es que yo tengo en este momento el super salario no pero estoy ganando ingresos no son los más exagerados pero espero que, el esfuerzo que se vayan ajá, se vayan duplicando y, y vaya creciendo exponencialmente. Claro, sobre todo considerando claro. que si empezaste con nada, pues al menos lo que llevas ya es sí, muchísimo exacto. más de lo que. Es, así es como hay que verlo sí. total. Y no y no solamente eso, también tú puedes mover tráfico de personas y eso también te ayuda a ti a de pronto poder crecer en otras redes sociales. Desde que yo inicié con Twitch, mi Instagram creció un montón y luego creé TikTok y resulta que TikTok fue la que más creció y entonces ya me está mandando. Gente para los diferentes lados. Entonces, tú desde las dif diferentes redes sociales ya puedes también empezar a de pronto decir: bueno, de pronto puedo monetizar por aquí o puedo monetizar por acá o mirar a ver qué se puede hacer. Ok, ok. ¿Y en claro, cuanto... ¿alguna vez soñaste con esto cuando eras niña? Ah, oh, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Creo que el audio no. me está llegando ahí por ahí retrasado. Pues eh, la verdad, sí. Hubo una época en la que quería ser influencer y empecé. En Instagram hace muchos años Hace por ahí Seis años Aproximadamente Yo dije Ay, voy a hacer videos Y empecé a hacer videos Y la gente les gustó mucho De hecho en esa época yo tenía un Instagram Con 10.000 personas O sea siguiéndome yo tenía que catorce años Hacía novelas con peluches O sea eran como unos capítulos con peluches eh, pero un buen día me cansé, dije, ah, voy a cerrar redes sociales, no quiero saber de las redes, lo borré. Y, y empecé otra vez desde cero con las redes, y empecé otra vez como con el intento, y como que sí, pero como que no, y que decía o no, es muy difícil. Entonces nunca pues como que lo seguí, sino hasta que me inicié con el streaming, que me di cuenta que era una oportunidad para mí, para pues. Hacer lo que primero me gusta y segundo lo que tanto quería que era eh, pues poder como ser, pues sí, ser como un creador de contenido. Okay. Porque influencer como tal todavía no me consideraría. O sea, de pronto una micro, una micro influencer uh -huh. tal vez, pero así que la super mega influencer aún no, estamos en proceso. Okay. Cuéntanos. <laughs> Yo ese... creo que eh, en ese ah, sentido, ah, de, <laughs> de nuevo, el Internet no nos está ayudando, pero sí. Sí, cuando tú generas estos comentarios eh, que te dejan por ahí en stream, que dices, ellos saludan como yo, ellos son un poco como yo, y tus moderadores que son como una familia sí. para ti, yo creo que ahí sí. ya empiezas a ser influencer. Quizá todos nos imaginamos como un influencer, dos, no sé, 250 mil seguidores pero en realidad es que yo creo que desde ahí empiezas a tener influencia en otras personas que te ven y su día es más Total. lindo que les das alegría un buen momento eso es que creas Total. una familia eso es tener influencia Total. en la vida de otras personas y eso es lo lo más importante de esta era de esta era digital de creadores de contenido cómo han sido parte de la vida de otras personas estando aquí lo metalario o sea la verdad yo con ese comentario que acabas de hacer Estás representando lo que me dicen, literalmente A mí una de las cosas que más me motiva todos los días a hacer stream Es que yo hago y lo primero que me dicen es como ah, Tenía que verte, te veo, estaba, pas estaba pasando un mal día y te vi Y se me alegró el día O, ay no, vela, no sé qué pasó esto, mándame un besito, le mando un besito Es que no, ya, se fueron todas mis penas O sea, son pequeñas cositas son súper pequeñas cositas, pero pues que a uno definitivamente lo marcan demasiado. Y hay veces que me escriben las personas de la comunidad y me dicen como, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste stream hoy? Te extrañé, estás bien, te pasó algo. O sea, se vuelven tus amigos y están al tanto tuyo todo el tiempo. Un logro. Incluso a veces más cerca que tus amigos o que tus familiares. Sí, es impresionante. O sea, por ejemplo, yo, mi boda fue hace poquito. Y yo anuncié pues en el stream y tú no te alcanzas a imaginar los mensajes tan lindos que me mandaron las personas de la comunidad. O sea, unos mensajes que pues parecía de amigos de toda la vida. Claro, claro. Entonces, claro. o sea, son cositas que marcan mucho la diferencia y que tú dices como... Ah, los quiero en serio, o sea, y yo siempre termino mis stream, y yo siempre le digo a la comunidad, como ustedes son mi razón de ser aquí, yo no sería nadie sin ustedes, porque es la verdad, eh, y, y ustedes me alegran el día y es porque ellos definitivamente, yo puedo estar pasando un día pesado y yo también hago streaming y me olvido del mundo, el, el, el mundo es mi streaming y yo y ya, entonces sí, la verdad es algo muy bonito y que es algo que aprecio demasiado. Sí, claro. Finalmente nos recuerda un poco de el propósito original de las redes sociales, que Twitch finalmente es una red social, que es conectar personas y en esta conexión supongo que el apoyo es una parte esencial. Total. Eh, justo nos comentabas hace rato que te consideras una micro influencer. Me, me diste la impresión de que tienes la intención de tener más seguidores, de empezar a ser una influencer con mucha una comunidad mayor. Y como comentaba Ari... Ya empiezas a tener influencia en la gente. Y mi pregunta es, tú, Bela, ¿qué quieres influir en estas personas? ¿Qué emociones les quieres dar? ¿Qué mensaje les quisieras dar a las personas que te siguen? Bueno, el primero es que, pues definitivamente uno tiene que tener siempre una actitud positiva a todo, eh, que hay que ser amable, o sea, como más que todo como que ellos se sientan queridos también, quiero que ellos se sientan queridos y que se, se entiendan que uno pues lo pueden querer así sea a la distancia porque yo te voy a decir algo, yo a todos los de la comunidad los quiero un montón, así no los, los conozco, no les haya visto la cara ¡Qué bonito! Hay... Te quiero seguir para que me quieras <laughs> Hay unas personas muy lindas, hay unas personas muy lindas y muy especiales que, que yo digo como no, o sea definitivamente Sí, entonces yo diría como que eso, eso sería como influenciar, como, sí, en que se sientan queridos, en, en diferentes, o sea, también en el mundo del, del gaming, del streaming, que, o sea, que pues yo soy una persona que lleva muy poquito tiempo, pero que he sido muy juiciosa, que he estado como dándole la toda, como dicen, y que uno esforzándose puede lograr crecer más rápido, o sea, yo siento que he crecido muy rápido porque hay personas que llevan muchos años y apenas estaban igual que yo entonces yo me digo como wow soy muy afortunada de que crecí rápido pero también tiene que ver pues con el esfuerzo con la dedicación y pues con el contenido que tú crees entonces sí yo diría que también eso entonces como no sé de pronto más adelante referir videojuegos referir marcas de de cosas gamers también, eso me parece súper interesante y que también me gustaría influenciar. Muy bien, espero que así sea y que llegues muy lejos. La verdad es muy lindo que tu mensaje sea amor. El mundo ya es muy severo, Ay, <laughs> entonces de brutal. pronto que sí. una chica en un stream te esté dando cariño y sin conocerte y mandándote buena vibra, yo creo que a nadie le viene mal, la verdad, se si nota que quieres mucho a tu comunidad y me da muchísimo gusto. Sí. Y yéndonos al otro polo, ¿qué es lo que tú sientes que no comulga con lo que tú eres? ¿Qué es lo que sientes que no comp compagina con tus ideales, con lo que tú quieres transmitirle a los demás? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. O sea, tipo, ¿qué es lo que no me gusta de mí o... No, 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 ¿qué es lo que no te gustaría hacer? Lo que dices esto, sí, yo creo que no me gustaría no sé, no me gustaría hacer televisión por ejemplo, porque creo que eso es contenido de mala calidad bueno, me gustaría ah, hacer okay. bueno, por ejemplo, es muy común que hay muchos streamers eh, que hacen hot tubes o que hacen, por ejemplo o tienen el OnlyFans y yo no, la verdad, no, no lo juzgo no lo juzgo eh, yo digo que cada quien hace lo que quiere, y la verdad, digo que las chicas que lo hacen tienen una confianza muy grande en sí mismas porque no es fácil hacer eso. No es fácil. Eh, sin embargo, Vela no es capaz. O sea, yo puedo que sea muy segura de mí misma y todo, pero no es que me dé pena, sino que siento que no va conmigo. No es algo que yo quiero mostrar. No no quiero mostrar ese lado de, de, de mí como tal. De pronto, obviamente yo a veces en mis streams, a veces como te decía, sí soy muy coqueta. Y por ejemplo en mis redes sociales yo también puedo ser coqueta y puedo ser sexy, pero yo creo que hay como un límite que yo ya no sobrepaso. Las que lo hacen muy bien por ellas, la verdad, como les digo, mis respetos. Eh, porque no es fácil, es un trabajo muy difícil y que tienen que estar muy seguras de sí mismas y muy seguras de las decisiones. Pero, pues, eso es otro tema. <laughs> ese es otro tema. Pero sí, eso sería como algo que no haría, pues, como ese tipo de, de contenido. Eh, la televisión me gusta. De hecho, hubo un tiempo que quería ser actriz. <laughs> Y de pronto, ¿quién quita que por allá me vea un director bien famoso oh. y que diga, yo quiero que esta chica sea la protagonista? Yo, ah, bueno, yo también me presto para eso. Claro, ve la toda de la energía. Por total, sí, no, la verdad, a mí me encantan las cámaras, me fascinan y disfruto mucho todo, pues como toda esa área Excelente. de crear contenidos. Y... y ojalá y te vaya súper bien. Vela, tristemente se nos va a acabar el tiempo. Pero antes de irnos, por favor, cuéntanos cómo y dónde te pueden encontrar en redes sociales. Bueno, yo eh, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitch, me llamo Bela Valque, literal. Todo lo que quieran buscar es, lo encuentran con Bela Valque. Si no apareces, porque No lo tengo. Excelente. Y Pero si no sí. lo tienes, tal vez algún día si la Algún día, ajá, exactamente. Pero si sí, Bela Valque, así de bella. Pues yo me imagino que ustedes ya sabrían escribirlo. Lo, lo pondremos en la edición, no te preocupes. Vale, está bien. Excelente. Pero sí, ya listo. ¿Qué más? Bueno, eh, concluir nada más con nosotros somos Caballeros Cinco Soles y a nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias ¿verdad? a ustedes. Muchísimas gracias. Un placer conocerlos. Lo máximo.